Bendecidos, amados hermanos, es una bendición verlo conectado. Hoy, antes de recibir la palabra, esa palabra bendita que viene a transformar nuestras vidas, esa palabra que nos viene a llenar, esa palabra que viene justo a tiempo, yo le invito a que cierre sus ojos ahí en su hogar y que pueda adorar con nosotros. Amén. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. El más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida es tú. Señor, confío en tu gracia.
Bendecidos mis amados hermanos, qué bendición estar con ustedes una vez más y saber que cada día el Señor tiene una palabra de bendición para nuestras vidas. Así que, hermano, estamos en un año de esperanza y gratitud. Qué hermosa la palabra que Dios ha puesto para este año. ¿Sabe por qué? Porque estoy convencida que la esperanza y la gratitud es lo que nosotros tenemos que buscar en este precioso año. Así que quiero llevarte a Ageo 2:19. Pasa conmigo a la palabra, por favor. Y dice su palabra así: ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros, ni hay uvas en sus viñas, ni frutos en sus árboles. Pero a partir de hoy voy a bendecirlos. Qué hermosa palabra, hermano, que hoy Dios nos regala para posesionarnos sobre ella, para que nosotros vengamos, mis hermanos, y nos pongamos en nuestro corazón esa esperanza gloriosa que Dios espera de nosotros para que recibamos su palabra. Su palabra, mi hermano, trae esperanza a nuestras vidas. Posiblemente pensamos que este año entrábamos sin nada. Posiblemente este año tú pensaste: no tengo nada, estoy fracasado, no logré nada. Posiblemente, mi hermano amado, pero hoy el Señor te dice, por su fidelidad en su palabra, hoy nos da la oportunidad de pensar diferente, por la esperanza que trae su palabra. Así que ánimo, hermano. Ánimo, ejército del Señor. No es tiempo de detenernos y lamentarnos de tiempos difíciles o de vacas flacas. Ha llegado el tiempo, dice el Señor, de vivir sobre esos tiempos con el poder de sus promesas. No hay otra, hermanos, no hay otra solución para nosotros los hijos de Dios. Solo podremos pasar estos tiempos, mis hermanos, creyendo en su palabra, esperanzados en ella. Eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra en Ageo 2:19. Y hoy te dice el Señor: este año es clave servirle al Señor. ¿Sabes por qué? Porque en Éxodo 23:25 dice la palabra: mas a Jehová vuestro Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo, dice el Señor, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No te lo está diciendo un mortal, te lo está diciendo el único Dios verdadero. Mas si servimos al Señor, Él bendecirá nuestro pan y nuestras aguas y quitará toda enfermedad de en medio de nosotros, mis hermanos. El servirle a Dios nos traerá las bendiciones que Él tiene determinadas para nosotros. Y es esa la esperanza que debe moverte al servicio al Señor. Debemos, mis hermanos, levantarnos. Es tiempo de levantarnos, tiempo, mis hermanos, de posesionarnos nuevamente. Sé que posiblemente
estés afanado, estés, hermanos, ahí sí que con una gran necesidad en tu corazón y no sabes cómo salir de ello. Pero el Señor te dice hoy: levántate, sírveme, porque yo bendeciré tu vida. El Señor lo promete. Y es tiempo que nosotros, mis hermanos, nos pongamos a trabajar en la obra del Señor. Eso traerá, ¿sabe una cosa? Es un beneficio servirle al Señor. Es un beneficio servirle al Señor por cuanto Él lo ha prometido. Y usted me puede preguntar: pastora, ¿y cuándo? ¿Cómo le puedo servir al Señor? ¿Solo en la iglesia? No, mi hermano, no podemos solo servirle en cuatro paredes. Es necesario salir donde usted esté, en donde Dios lo ponga, a donde Dios lo lleve. Podemos servirle al Señor. Solo es que dispongamos nuestro corazón a hacerlo. Y esto traerá para nosotros, mi hermano, esa esperanza que el Señor habla en su palabra. ¿Por qué? Por cuanto Él lo está diciendo. Es clave este año servirle al Señor con todo nuestro corazón, así como se lo dijo el Señor Jesús a Satanás. Le dijo: solo a Dios servirás, solo a nuestro Dios serviremos, mis hermanos. Así que es tiempo, dígale al que tenga la par suya, es tiempo de levantarnos e ir a servirle al Señor con gozo, con alegría, hermano, en nuestros corazones. Es necesario agradecer al Señor por la oportunidad que nos da a nosotros de poder servirlo, de poder agradarlo. Y segundo, mi hermano amado, la palabra de Dios promete prosperidad en tu camino y éxito en todo lo que hagas. Josué 1:8 dice su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto hemos oído nosotros y nos han exhortado a que, hermanos, leamos la palabra? Que nosotros, mis hermanos, vengamos y pongamos como fundamento la palabra del Señor en nuestros hogares. Es necesario vivir en la palabra. Es necesario dedicarle tiempo a la palabra. Es necesario que te llenes de la palabra, porque estos tiempos no los vas a poder superar si no lo haces a través de las promesas de Dios en su palabra. Es la palabra, el arma en la cual Dios nos ha dejado, mi hermano, para que nosotros contrarrestemos todo argumento, todo lo que se levante en contra del conocimiento del Señor. Muchas personas piensan que la prosperidad y el éxito provienen de tener poder o tener contactos personales con poder económico un profundo deseo de salir adelante. Pero la estrategia para el éxito que Dios le enseñó a Josué contradice tales criterios. Le dijo a Josué que para prosperar debía ser valiente y esforzado, porque la tarea que le esperaba no era fácil. Y hemos escuchado en todos estos días, en todos estos meses, que estamos atravesando tiempos difíciles. Hermano, es cierto, no vamos a negar estos tiempos, pero el Señor nos dice que es tiempo de vivir esos tiempos, sobre estos tiempos, con el poder de su palabra. Si tú no te preparas, si tú no te llenas, si tú, hermano amado, en el nombre de Jesús, no te esfuerzas y eres valiente para atravesar estos tiempos con su poder de la palabra, hermano, es el tiempo. Si tú no le habías puesto interés, el interés que necesitamos tener en esta bendita palabra, esta palabra, mi hermano, es lo que nos va a hacer trascender en estos tiempos. Porque es aquí donde está escrito. Por eso, hermano, yo alabo al Señor, como el Señor Jesús
decía, escrito está. Nos hemos olvidado de declarar que escrito está en la palabra del Señor los planes, hermanos, de bien que el Señor tiene preparado para su pueblo. Es el momento específico, mi hermano, que necesitamos verdaderamente levantarnos. Si tú quieres en este año, hermano, tener esperanza y gratitud. Porque la esperanza, cuando veas la palabra cumplirse en tu vida, es algo glorioso, maravilloso. Porque entonces tú, hermano, levantarás tus manos en gratitud. Aunque la palabra de Ageo dice, la palabra, que aunque no haya en los graneros, aunque no haya en las viñas, aunque no haya fruto en los árboles, el Señor ya ha decidido bendecirnos. Y eso, hermano, hemos escuchado que dice que ya no vivimos por vista, sino por fe. Pero solamente a través de la palabra de Dios podrás posesionarte en esa palabra y amar a lo que no es como que ya fuera. Porque así piensa el Señor, así lo dice el Señor. ¿Cómo es posible que, aunque no tengamos nada, el Señor ha determinado bendecirnos el día de hoy? Y el hoy de Dios, hermanos, es hoy. El Señor nunca te va a hablar el pasado, Él siempre te va a hablar el presente y el futuro. Y el futuro está en las manos de Dios, en esta bendita palabra. Es por eso que te exhorto, mi hermano, con todo mi corazón, a que la palabra sea el fundamento en tu hogar, en tu vida. Constantemente dijo, leer y estudiar la palabra del Señor. Para tener éxito, sigamos el consejo de Dios que le dio a Josué en este año de victoria. Si somos obedientes a su palabra, mire, la obediencia es clave para este año también. La obediencia, mi hermano, a la palabra es creer en que si Dios dice esto, así es. Y es lo que nos ha hecho falta, mi hermano. Hay una escasez tremenda de la palabra del Señor. No sabemos cómo responder hacia las aflicciones, hacia estos tiempos que estamos viviendo. Pero Dios es bueno, Dios es grande y nos da la oportunidad de que nosotros hoy podamos decidir que su palabra nos dará dirección, nos dará la victoria. Y tercero, dice la palabra del Señor en Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Sana tu lengua, mi hermano, porque en ella está el poder activo de nuestro Dios Todopoderoso. Este año no lo arruines. Este año no lo arruines con lo que sale de tu boca. Habla con esperanza. No te avergüences de hablar las verdades del Señor. No te avergüences, mi hermano, de llenarte de la esperanza de Dios, que Dios responderá a su bendita palabra. Pero te dice el Señor, sana tu lengua. Hay muchas personas, mi hermano, muchos hijos de Dios, y la iglesia no es excepción, mi hermano, que a través de pasar los tiempos difíciles hemos declarado mal, hemos mal usado este instrumento de bendición que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado en la bendición de tenerla, mi hermano. Es tiempo, dice en Isaías 59:21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aleluya. Los cristianos de hoy somos herederos de esta profecía. Somos capaces de responder a la voluntad de Dios y distinguir entre el bien y el mal. Se nos ha dado el discernimiento por el Espíritu Santo
que mora dentro de nosotros para darnos poder de pronunciar los pensamientos y la voluntad de Dios para su iglesia, y así tengamos un futuro extraordinario aún en estos tiempos. Mis hermanos, el Señor quiere bendecir tu vida. El Señor, por eso es que tenemos que llenarnos de la palabra, para que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y así atraer la bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Mi hermano amado, la bendición de Dios no depende de los hombres. La bendición de Dios depende de Él, de su misericordia, de su palabra. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. ¡Aleluya! Su palabra es verdad. Por eso la palabra dice: amados míos, queriendo que sean prosperados en todo y tengan salud, así como prospera su alma. Estoy, dijo Pablo, estoy agradecido de ver el testimonio que viven en la verdad. Hablemos verdad de Dios, hablemos, mis hermanos. El mundo está hablando un montón de tonterías, un montón de cosas, hermano, que está llenando la mente y el corazón de los seres humanos de aflicción, de dolor, de cuántas situaciones, mientras que las buenas nuevas de salvación, mientras que las buenas nuevas de salvación, mis hermanos, están en la boca de los hijos de Dios para cambiar, para transformar los ambientes, mis hermanos, que nos están rodeando. Yo te exhorto con todo mi corazón esta preciosa noche, mi hermano. Edifica la vida de los que te escuchan. Edifica la vida de tus hijos. Un día ya no estaremos nosotros, pero ¿qué legado le dejarás a tus hijos, a tus siguientes generaciones? ¿Cómo ellos pasarán los tiempos que aún faltan si no tienen el convencimiento de su palabra? Si tú no les hablas, si tú no tomas tiempo para venir y tomar a tus hijos y enseñarles la verdad bíblica, la verdad del Dios Todopoderoso, ¿cómo los vas a capacitar para el futuro? ¿Cómo los vas a capacitar, hermano amado? Solamente el Señor, a través de su palabra, a través de sus consejos, a través, mi hermano amado, de lo que Él nos exhorta a hacer, seamos obedientes. Seamos obedientes. Tus hijos necesitan que comer, yo lo sé. Necesitan, mis hermanos, que vestir, yo lo sé. Necesitan que calzar, yo lo sé. Pero lo más indispensable es la palabra de Dios en sus vidas. Es la palabra la que enriquece. Es la palabra la que no añade tristeza, con él la bendición de parte de Dios. Capacita a tus hijos. Es necesario, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando. ¿Cómo pasarán tus hijos los momentos difíciles que ellos tendrán que atravesar? Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Que no falte la palabra en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor lo declara así. Esa es la bendición que tenemos. Esa es la esperanza que nos rodea. La esperanza de ver, mi hermano amado, los planes que Dios tiene preparado para su iglesia, para los que creen en Él. ¡Aleluya! Es por eso que el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú te conviertes en la boca de Dios cuando tú hablas sobre la palabra de Dios. Tú te conviertes en esa boca de bendición para, hermanos, eso es lo que necesita hoy en día la humanidad. La palabra del Señor. La palabra, la que te endereza, la que te corrige. La palabra es la que te prospera. Esa palabra de grandes bendiciones para nuestra vida, mi hermano. Es tiempo, dígale al que tenga a su lado, su familiar, su hijo. Es tiempo de los altares familiares, mi hermano. Es tiempo de que capacitemos a nuestros hijos para los tiempos que ellos tienen que atravesar. Te lo digo con todo mi corazón esta preciosa noche, mi hermano. No te desanimes. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea lo que estás pasando en este momento, pero yo te digo, aférrate a la palabra de Dios. Empieza a cambiar tu forma de hablar. Empieza, mi hermano amado, a limpiar tu lengua, a sanar tu lengua con la palabra del Señor. Y empieza a ver la grandeza, vas a comer del fruto de ella, dice.
¿Cómo es que nuestras palabras pueden dar fruto? Porque son semillas que a su tiempo darán fruto, mi hermano y mi hermana. Y eso es el consejo que Dios nos da esta preciosa noche. Y espero que no salgas de este mensaje sin que tú propongas tu corazón verdaderamente a un cambio genuino en tu vida, a trascender en estos tiempos difíciles, sí, pero poderosos, para los que han puesto su esperanza en la palabra del Señor, en esa palabra gloriosa, en esa palabra que cumple lo que dice que hace. Aleluya. Así es, mis hermanos, tiempo de servirle a Dios, tiempo de posesionarte en la palabra y tiempo de declarar la palabra de Dios sobre tu simiente, sobre tus generaciones, hermano amado. Levantémonos, de verdad vivamos el lema que hoy el Señor nos ha traído este año de esperanza y gratitud. Esperanza, porque esta bendita palabra nos da esperanza, mi hermano. Esto es lo que nos levanta, esto es lo que nos sustenta, esto es lo que hace, mi hermano, que nosotros cambiemos nuestra tristeza en danza. Porque el Señor está con nosotros, el Señor está contigo, lo más que tú quieras que Él esté contigo. Pero yo te digo, mi hermano, no sé cuál sea tu situación, tal vez no hay nada en tus graneros, vuelvo a decirte, tal vez no tengas en dónde esperanza en nada, pero hoy el Señor te da esperanza porque Él te ha dicho: yo he decidido bendecirte hoy. Hoy es hoy de Dios. Y así te digo con todo mi corazón, y con esto voy a finalizar. Dice la palabra de Dios en Salmo 65, del 9 al 11. Visitas la tierra y la riegas en gran manera. La enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces empapar sus surcos, haces descender sus canales, le ablandas con lluvia, bendices sus renuevos, aleluya. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, aleluya. Los judíos, oiga bien, creían que el cuidado de Dios en la naturaleza era un ejemplo de su gran amor y provisión hacia ellos. La naturaleza muestra la generosidad de Dios, dándonos más de lo que merecemos, más de lo que necesitamos. La reflexión sobre tan abundante generosidad debe producir en nosotros, en nuestro corazón, un agradecimiento profundo a Dios y ser generosos con los demás. Dios nos ha bendecido. El Señor ha dicho que Él llenará tus graneros. Él dará uvas en tu viñero. El Señor dará fruto en tus árboles. Es una bendición integral, integral lo que Dios ha prometido que hará. Yo te animo, tómate de la palabra del Señor, porque el Señor lo está diciendo. Y segundo, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Seamos agradecidos de antemano por lo que aún posiblemente nuestros ojos no han visto, pero que por la palabra de Dios ya está hecho, dice el Señor. Gocémonos en medio de estos tiempos y vivamos sobre los tiempos difíciles y de vacas flacas. El Señor
ya nos ha bendecido. El Señor lo ha declarado. Levántate, hermano, y levanta tus manos al cielo en medio de esa situación en la cual estás, porque el Señor ha decidido hoy bendecirte en tus planes, en tus proyectos, en lo que todo lo que venga a tus manos, dice el Señor. Yo ya he declarado bendecirlo. Yo sé que hay muchas cosas en las cuales nos pueden detener, pero hoy el Señor vuelve a prometer: encontrará fe el Señor en tu corazón. Gracias, Padre. Gracias por este momento tan especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.